Segundo día, Luis. Segundo día ya. ¿Has venido ya tú? ¿Has venido de la estación? No, no, estamos aquí esperando el autobús. El autobús. El autobús que nos lleva hasta Los Ladrillos Colorados. Eso es bonita, porque ya estamos aquí en Los Ladrillos Colorados, en el segundo programa del Pasacalles que comienza en este preciso instante. ¿No? ¿Por qué hablamos tan flojito? Porque es el segundo programa, claro. Porque el segundo programa está la gente durmiendo arriba. No, y es una leyenda que dice que el segundo programa siempre hay que hablar flojito. A las 7:30 de la tarde, ya lo saben, y después lo vamos a redifundir a las 11 de la noche por YouTube, por Twitter, por Facebook. Van a poder ver, sentir y vivir todas las emociones que se sienten, se viven. Y sé otra cosa más que no que he dicho. No, has dicho redifundir y que los tranchetes también se redifunden. Se redifunde mucho, sí. ¡Qué tío, qué nivel tiene hoy! ¿Cómo está la cosa? Bueno, pues así empezamos de esta forma. Una cosa, una barbaridad. Ahora sí, nos vamos a ir, después de la cabecera, con un coro, ¿no? Con el coro de Fali Pastrana, que no vea cómo ha estado ese coro de Fali Pastrana el año pasado. Primer premio este año, Mario del Valle, La Niña Bonita. La Niña Bonita, sí señor. Y después, la comparsa, que ha estado también muy bien. Sí, esa de categoría, por favor, que no se diga, Los del Embarcadero. Los del Embarcadero. Y después ha venido La Chirigota. Sí, pero que la gente esté pendiente, que ¿sí? No podemos estar aquí, los hombres de blanco ahí. Y después ha venido... Y después ha venido Mario del Valle, los estribillos, las papelillas, serpentinas, primero, y carnaval. Sí, empieza. Señores, vamos a disfrutar. ¡Vámonos con alegría! Estamos en camerinos ya nos hemos metido en faena, primer coro, con mi amigo Juan Durio. Juan, escúchame, la cara bonita, ¿cara bonita se llama el coro? No, cara bonita y poca, es la niña bonita, la niña bonita. La niña bonita, hombre, porque yo te estaba mirando la cara y tú eres más cara gitana, ¿eh? Más flamenco. Más flamenquito, escúchame, esto es de lo que va a ir Ramón Velázquez, ¿no? ¿No? ¿No lo digo a Ramón Velázquez? Un diseño que ha hecho Ramón, especialmente para la Semana Grande. Tú te has hecho a este tipo, ¿no? Sí, yo estoy más o menos estoy acostumbrado. Ahí está. He salido masero en Santo Entierro y esas cosas y me va sí, conmigo. Señor. ¿Cómo estamos hoy? Oye, ¿ustedes ya tranquilos o qué pasa? No, hombre, los nervios siempre están. Muy bien, muy tranquilo, venimos trabajados, pero bueno, cuando llega uno aquí siempre los nervios, siempre un poquito traicioneros. ¿Qué tiene este teatro, Juan?
Pues no lo sé, la verdad no lo sé. Pero se repite, año tras año se repite la misma historia, ¿no? Se va acercando la fecha, se va poniendo nervioso y ya pisa, ya está uno aquí en camerino y ya está envenenado. O sea, por eso seguimos saliendo, ¿no? Además, de verdad, ya por eso sí. Tiene que ser, algo tiene que tener que no salimos de aquí ni en broma. Nos esperamos otra vez un coro de Pastrana, de los del, de vámonos que nos vamos, sobre todo por la boquita. Sí, siempre, Rafael siempre, creo que pues suele ser un autor que siempre se moja, siempre dice verdades, siempre dice cosas que siente la gente. Y bueno, aquí venimos, nuestro afán es superar el coro del año pasado, fuimos primer premio, tenemos un trabajo complicado que es superar eso, pero bueno, lo hemos trabajado durante muchos meses, creo que a la gente le va a gustar más que el del año pasado. Y bueno, a ver si ojalá la gente disfrute y después la calle también con nosotros, ¿no? Me ha convencido. Estaba esto de beso ya, de beso. Juan, no te voy a molestar más, que sé que ya vais a entrar a ese boss y tal, y que te vaya de escándalo. Muchas gracias. Ahora, de esta manera tú no vas de marinero normal, tú vas de... Hombre, yo tengo un rango aquí. Adiós, amigo mío. Venga, gracias. Señores, estamos aquí en la puerta de casa, de la casa de Juanma. ¡Juanma! De Cádiz, ¿qué pasa, visita? ¡Nos vamos ya! Ya, ¿de quién es, piché? ¿Diciéndole adiós a tu familia o...? ¡Hola, en novena me llevar bocadillo! Claro. Ah, ¿porque de qué vais, Juanma? De cargadores de la Santa Cena. Claro, los hombres de blanco. Han echado el capatá y han cogido el bocu para que lleve la cuadrilla. El bocu tiene chura de capatá. Sí, claro, tiene el martillo, pero compresor. Un martillo compresor. Amigo, ¿con ganas? Sí, muchas ganas. Ganita de edad hoy. Menos mal, casi tempranito, mira. Ya soltamos todo el rollo y... ¿El año pasado os tocó más tarde sitio, Juanma? No, un día más. Un día menos. Digo de horario, ¿no fue? Sí, no veas. Puede ser, yo me acuerdo. Sus norries haciendo abdominales. Y tú poniendo a Cádiz y estábamos nosotros. Claro. Jugando al póker en una cadena. Había para todo, para el vicioso, para el que quería ser Ignacia o Onda Cádiz. Es que el año pasado te cogí, te hice una entrevistita. Sí, verdad. Os colaste. Digo, lo tengo que coger otra vez este año, Juanma. ¿De qué vamos en serio, Juanma? Cuéntaselo a toda nuestra gente. De los marineritos de Juan Sebastián Elcano. Ajá. Ahí está, con sus detallitos, su... El año pasado viniste desde País Vasco. Sí, de País Vasco. Este año venimos de ahí, de La Carraca. Hemos cogido el taxi, ya está aparcado en el muelle Elcano. La Carraca, que no es donde se compran gomitas. No, La Carraca no. La gomita compraremos si la cosa está chunga. No, está la gente mosqueada con ese tema. De la gomita, no, gomita para afuera. Final, digo. Vale. Por si acaso tenemos que comprarla, pues la compramos ya. Juanma, ¿cómo está la gente? ¿Cómo ves? Bien, muy contenta. Grupo, contenta, con ganas. Hay muchos quilates también, ¿no? Sí, hay mucho arte, muchos años. Y ahora que va, lleva... Ahí está el Boco, que tiene un montón de plantas, Figueroa, Person, muchos años ahí también, vamos, bien, contento. Y amigo, pues yo no te voy a robar más tiempo, no, yo te voy a decir una cosa, que os vaya de escándalo, gracias, porque invito. Aparte de compañero chillotero, me considero tu amigo. Gracias, y os voy a hacer una carajota por ahí. Yo le voy a dar un saludito al grupo de los cargantes de Facebook, que es lo que hay. Ya vendrán las bolas de pelo. Ahí está, digo, vamos a poner carita de bola. Venga. John Wayne, vienen por el camino. ¡Vámonos! Gaditana, enciende mi corazón, que mi alma de cartón quiere arder entre las llamas en la fragua de tu amor. Gaditana, gaditana, la más bonita y galana, viva la mare que te parió. ¡Tom! ¡Se acabó! ¡Vámonos con alegría! Gracias.
pero tan lejos lo imposible, y fueron siempre tan cercanos con la humildad. Se me olvidó hasta quién era, cuando llegó hace 6 meses este capitán. Que aquí no existe la batalla, que la única guerra que gana es la humanidad. Y volveremos con más fuerza, más valor, menos odio, más tranquilidad. Que la primera ya está izquierda, suba la anca sobre el viento y a navegar. Y con nuestras manos al cielo pidiendo piedad para este día. Continuamos en este caso con una comparsa, la comparsa de Dos Hermanas de Sevilla. El año pasado Los Silencios y este año Los del Embarcadero. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues nada, muy, muy feliz de estar aquí otro año más con el Carnaval de Cádiz. Bueno, pues cuéntame, ¿cuáles son las sensaciones ahora mismo? ¿Cómo van los nervios? Bueno, los nervios ya lo ves. A mis niños ahora mismo están con muchos nervios y hay muchos de ellos que todavía no han participado en ningún COA, ¿no? Y es la primera vez aquí en Cádiz, entonces están un poco nerviositos, pero bueno, sensaciones buenas, llevamos el repertorio nada de más caído, muy, muy bien, y bueno, que ellos no se pongan nerviosos y lo hagan lo mejor posible. Bueno, cuéntame esta historia, Los del Embarcadero, ¿qué significa? Sí, señores. Pues mira, Los del Embarcadero trata del siglo XIII, cuando empezaron con las cruzadas, en la época de la Gran Castilla, ¿no? de Isabel. Entonces Los del Embarcadero son aquellas personas, pero no de guerrilleras, sino que traían los víveres de las Américas, iban con sus galeones. En este caso nuestro galeón se llama La Trianera, porque el embarcadero que nosotros defendemos es el embarcadero, Los del Embarcadero, pero de Triana, el antiguo embarcadero de Triana, que hoy día sigue todavía en la calle Betis, y es visible donde antiguamente iban pues todos los galeones, todos los barcos y demás, para tanto cigarreras, tabacaleras, como para todas las importaciones de países del Nuevo Mundo, ¿no? De América. Bueno, el año pasado la experiencia, ¿qué tal, no? El año pasado, bueno, la experiencia muy buena. La verdad que ellos, pues, todos llorando después de cantar y todos muy felices. Era un tema tratado a lo mejor un poco muy difícil, que hablando del silencio y de escribir el silencio, pues ya está un poquito jodido, ¿no? Pero la verdad que bien, bueno, defendible. Y ellos con muchas ganas de otra vez hacer otro concurso, otros ensayos, ya buscando local, buscando tipo. Oye, Juan, queremos que nos escriba, queremos que nos haga esto, y nos pusimos a ellos en septiembre. Bueno, pues mucha mierda, se suele decir, que vaya bien la cosa y a ver qué es lo que ocurre. Nosotros vamos a quedar ahora con una copla de ellos y nos vamos a ir automáticamente después, porque ellos son marineros, pero nos vamos con otros marineros. Pero antes nos vamos a ir con mares. Bueno, esto cómo es. Escúchame, vienen de fuera los hijos de puta. ¿De dónde viniste, de Villa? De Dos Hermanas. De Dos Hermanas. Hemos entrado nosotros antes por equivocación, pero los hijos de puta han venido acá en Tabozo y se han bebido el agua y el vino de nosotros. ¿Qué pasa? Vienen de fuera y tu casa te echan. Mario, te voy a dar paso. Tú que estás allí en el ensayo, en el local de ensayo, que va a quedar de puta madre esto. Tú estás en el local de ensayo de ellos, que se están cambiando. Y el Figue no se ha dado ni cuenta que está aquí, ¿eh? Pero bueno, yo como sé que tú te has venido corriendo, YouTube. Ya vamos a brocha. Ya vamos a brocha. Te ha salido buena tira de pan. Hombre, la verdad, llevo varios años, ¿eh? ¿Cómo me sabes? Yo te sigo, ya para mí eres tendencia de moda. Te voy a decir una cosa, esta no, te va a salir buena a ti, ¿eh? Esta te va a durar a ti. La gente está loca por un testaracito. Hombre, por favor, ¿esto qué? Gusta la gente. Cuéntame, este tipo. Vienen de San Fernando, no. Vienen de Cádiz, no, pero se han inscrito de San Fernando. De Camposoto. Del Arsenal de la Carraca. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Qué quiere? Pues aquí estamos, los hombres de blanco. Dispuestos para la batalla. Los hombres de blanco es por el tipo solo, o sea, por el color del. Por el contenido del material bélico que llevamos. Vale, vale. ¿Tiene algo que ver con...? No, porque te veo venir, no sea mal pensado. Vale, tranquilo. Qué malo eres. Bueno, ahora sí, Figue. Dime. Bien. Te veo nervioso. No, nervioso porque se han medio largo. Cuidándote la voz, te veo cuidándote la voz. Correcto. No, hay un tío ahí hablando, Quillo. ¿Qué no puede ser? Dice que te pregunte por algo de ahí. ¿Qué pasa? No, ¿qué quiere? ¿Que te describa el tipo como el año pasado? No, a mí no me lo describiste. ¿No? No. Pues estuviste torpe. Bueno, como ustedes están viendo, zapatito de Sky. Que han llegado hace 2 días, Luis, que han llegado hace 2 días. Recién pintado. No, recién pintado, no, que vamos a tener mañana una cebadura del 7.
pantalón blanco, José Martín, ¿eh? Y ahora ya donde vienen todas las tonterías variadas gaditanas son en la guerrera, ¿vale o no? Tenemos una botonadura de 2,50, porque es lo que hemos llegado. 2,50, que no es broma. Tenemos aquí las galas, que cerradito para... Cerradito siempre, para que no, para que la gente no vea, si ve el material no pueda entrar, si no tiene la combinación, si no tiene la combinación. Y aquí tenemos con una las vítolas de puro, de una vítola de puro, las medallas que hemos tenido en la guerra, en la vetente. Grande farren, grande farren. Y aquí ya la graduación de cada uno, con arco, sin arco y por derecho, ¿vale o no? Con arco, sin arco y por derecho. Y arriba pues tenemos el peso para saber cuánto es el material que llevamos. 1 kilo, 2 kilos, porque nosotros eso de hablar con medianía, nada. 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, ponemos y hacer la balanza a su sitio en función de lo que llevemos. Buen material. ¿Y esto qué? Tú un poquito diferente, ¿no? Bueno, sí, porque yo soy alférez de navío. Ajá. Con gran navío. Se jugaba en el Sevilla, ¿no? Sí, navío. Y alférez. Y alférez, bien picha. Bien, alférez, bien picha. Es un punto de los que tenía ya. Para vaya por Dios, vaya por Dios. Ya no pasa nada porque esto es al día siguiente, no hay problema. Al día siguiente. Del Domingo de Ramos. Ahí está, Figue. Tranquilo, ¿no? A relajarlo. Está viendo, ¿no? Segundo premio el año pasado con los Pachi. Despacito, sin chillar ni nada. Segundo premio el año pasado con los Pachi. Este año ya vamos teniendo el pasacalle, así que no vamos a decir mucho más porque la gente lo meto. Lo único que vamos a decir es. Vaya bien la cosa y a disfrutarlo, ¿eh? Disfrutarlo. Eso es la intención. Y ahora ya me voy a poner serio. Hemos pasado un añito. Tú sabes cómo ha sido la marea, ¿no? Nunca mejor dicho. Ha habido olitas buenas, olitas malas. Y que esta actuación y sobre todo la agrupación entera. Va por nuestro capitán. ¿Vale o no? Le vamos a dedicar su pedazo de primera letra. Porque, como no podía ser de otra forma. Y nada, y que espero que haya donde esté porque que le guste, ¿no? Bueno, eso es lo principal. Pues nos unimos también a ese homenaje, José. Solito, Kai. Tripulación, en su puesto. ¡Todo puesto! Aquí en Cádiz, fíjate que eso es difícil.
Estamos aquí con Alfonso, el autor de la comparsa Alacrán. Alacrán. De Valverde del Camino, de Huelva. Venimos en autobús, ¿no? Vendremos. En autobús, pagando el peaje. Y pagando el peaje. ¿De qué vamos, señores? Pues una banda de rock. Ajá. Que tiene como nombre Alacrán. ¿Le gusta a usted, ¿eh? Cuidado, que yo la primera siempre la hago de usted, la tercera te la hago de tú ya y ya con la mano aquí. Y buscándola. Ay, ya, aquí. Que veo que el tipo juvenil, ¿no? Aunque sea comparsa, el año pasado ya también trajiste una idea más o menos, también muy chirigotil, ¿puede sí, ser? Sí, esa es la nos gusta un poco, bueno, no sé, un tipo muy serio ni muy triste y nada, bueno. Intentando. Sí, claro, hacerlo lo mejor posible y bueno, ya pues, continuaremos el canal de nuestro pueblo, nosotros venimos aquí a echar rato, a disfrutar y echar rato. ¿Allí también concursáis? Sí, allí hay concurso más. No, digo ustedes, ya sé que hay un mes. O sea, no, me refiero que en nuestro pueblo que sí, pero que es más, es ya metido en febrero, que todavía. Claro, que vaya allí tranquilo, ¿no? Exactamente. Pues nada, que tengáis mucha suerte y bueno. Muchas gracias. Que se lo paséis bien sobre todo. Eso es. Ahí os dejamos con Alacrán. Habrá muchos grandes artistas, le están corriendo miedo. De escenario malo, de escenario. Siempre falta cosa, he tenido una gran solución. Mucho radio malo, de mucho radio. Pero le ha pasado a Tora y le ha pasado a Sabina. Y le pasa a los más grandes y le pasa a los más finas. A cualquiera le puede pasar. Menos a Isabel Pantoja, que por lo menos en 2 años es ataque. Por lo que dicen los doctores en la tele, es de buenas a primeras, por la papa a ti te duele y el oxígeno no llega. Y tiene todos los síntomas que parecen los de un infarto, pues yo estoy acojonado de tal manera que ya veremos si vengo a cuarto. Si me miras en tablero, corro como puñales, yo que siempre fui roguero. Se me está haciendo Luis, que está como la Pantoja, ¿no? No, que estoy tamizando aquí. Luis, la que está cayendo, Luis. La que está cayendo. Mira. Escúchame, Luis. La comparsa se ha parado. Uy, trueno. Luis, escúchame, yo me voy. A ver si eres capaz de seguirme. Ay, espérate, mira que tengo aquí. ¿Qué me está pasando? ¿Cosa por la reja? Sí, señores. Mira, vamos por eso. Eso que pico de la taberna de la bombilla, qué cosa. Mira, hemos comido una barbaridad de vino y de arte. Oh, ese es el nivelito. Bueno, la taberna de la bombilla, que hay que hacer publicidad, que la no bombilla, se nota ahí. Muchísimas gracias, que está la cosa fenómeno. Y ya comí allí, lo que haga Luis, falta. Adiós. Adiós, ahora vemos.